Ahora daremos comienzo al panel Fortaleciendo la infraestructura de Internet de la región. Bajo este concepto, escucharemos cuatro experiencias de nuestra comunidad sobre los siguientes temas. Red IPv6, instalación de copias de servidores raíz en la región. Fortalecimiento de centros de respuesta de incidentes de seguridad, también conocido como CSIRTS. Capacitaciones a IXPs. Para moderar esta actividad, contaremos con el apoyo de Guillermo Sicileo, líder de investigación y desarrollo en infraestructura de Internet de la CNIC. Guillermo ha sido parte de los inicios de Internet en Argentina y ha colaborado con las principales organizaciones que promueven el desarrollo de Internet en la región, como la CNIC, la CNOG, Red Clara, entre otras. Por favor, adelante. Bueno, buenas tardes. Voy a llamar a los panelistas, que son Lisania Pérez, de Indotel, Carmen Denis, de la UADI, Alejandra Moreno, de Transtelco, y Wanda Pérez, del capítulo de ISOC Dominicana. Bueno, la idea de esta sesión es presentar algunos de los programas de fortalecimiento de infraestructuras técnicas y capacidades que lleva adelante la CNIC, pero contado por los propios protagonistas que han participado de estos proyectos, ¿no? Entonces, bueno, Giovanna ya comentó quiénes son, pero tenemos a Lisania Pérez, que participó de los talleres Amparo, Wanda Pérez, de los talleres de interconexión, Carmen Denis, por el reto IPv6, y Alejandra Moreno, por el proyecto, el programa Más Raíces. Vamos a empezar hablando de los talleres Amparo, que es una iniciativa que la CNIC promueve desde el 2009. La idea de estos talleres es propiciar la creación de centros de respuesta a incidentes de seguridad, o CSIRTS, y lo que busca es mejorar la capacidad de respuesta a incidentes de seguridad en la región. Este programa lo coordina el WARP, lo coordina Graciela Martínez en la CNIC, y desde 2015, desde que el programa es parte del WARP, se han dictado más de 15 talleres y en total, desde la existencia de los talleres Amparo, más de 1.000 personas han sido capacitadas. Lisania ha tomado algunos de estos talleres y le vamos a pedir que cuente su experiencia. Sí, muchas gracias, Guillermo. Yo he elaborado un poquito, un discursito, así me aseguro de que no se me escape ninguna información relevante. En primer lugar, como dice Guillermo, mi nombre es Lisania Pérez. Yo laboro para el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, específicamente para el Departamento de Ciberseguridad. Y como bien dice Guillermo, he participado en dos talleres Amparo. Como quizás muchos de ustedes saben, el taller Amparo, orientado a técnicos y profesionales involucrados en el ámbito de la ciberseguridad, te brinda las pautas necesarias, tanto teóricas como prácticas, para la creación de un centro de respuestas a incidentes en seguridad cibernética. En mi caso particular, he tenido la dicha de participar en dos ocasiones, con la salvedad de que cada uno de esos talleres ha reforzado mis conocimientos y me ha aportado nuevas enseñanzas, ofreciéndome documentación actualizada a las nuevas tendencias y talleres prácticos que, gracias a la modalidad presencial de los mismos, he establecido relaciones de confianza con otros colegas, intercambiando muchas experiencias y puntos de vista mediante los ejercicios que nos han puesto a realizar en el taller. El primer taller que realicé tuvo lugar en el marco de la Semana de Internet,
llevada a cabo como celebración de los 25 años del NIC.do, entidad encargada de administrar el Country Code Top Level Domain de la República Dominicana, que quien lo preside es Clara Collado, y a la cual quiero agradecer por la invitación a participar. El segundo taller lo realicé tras una invitación realizada por la Unión Internacional de las Telecomunicaciones a los reguladores de los países de Latinoamérica, invitándonos a que participemos en un cyber drill que tenían preparado para nosotros, siendo el LACNI WARP, a través del taller Amparo, el principal actor de dicho ejercicio. En este taller, o sea, que tuvo lugar en Surinam, las personas encargadas de impartirlo se comprometieron con aumentar el nivel de madurez de ciberseguridad de este país que está en etapa de desarrollo. Como hemos podido darnos cuenta, y a mi experiencia personal, el taller Amparo es una capacitación de referencia mundial, donde muchas entidades y organismos internacionales solicitan sus servicios dada la alta calidad y actualización de su contenido teórico y lo enriquecedor de sus ejercicios prácticos presenciales. Una vez aprendí en qué consiste un centro de respuestas a incidentes de seguridad cibernética y la importancia del mismo, me cercioré de que en la República Dominicana fuese incluido un proyecto de creación de CSIR en la Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética, que para ese entonces se encontraba en etapa de desarrollo. Y quien les habla fungía como colaboradora de dicho proyecto. La Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética se encuentra disponible bajo el Decreto Presidencial 230-18 de la República Dominicana. Y el Centro de Respuestas a Incidentes de Seguridad Cibernética de alcance nacional ya es un hecho, bajo la dirección del Ministerio de la Presidencia, a través del Programa de Proyectos República Digital y dirigido por dos personas aquí presentes, que son James Pichardo y Carlos Leonardo. Y como mencionó el ingeniero Nelson Guillén, presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, se tiene el proyecto de la creación de un CSIR sectorial que tiene como comunidad objetivo a los proveedores de servicios de Internet de la República Dominicana bajo la supervisión o el mando del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Otro aspecto a destacar son las reuniones del CSIR, de gran aporte para la comunidad, pues los integrantes y quien la preside te brindan apoyo necesario en las diferentes fases de implementación en que poseas tu Centro de Respuestas a Incidentes de Seguridad Cibernética. Estamos muy agradecidos con la CNIC por cedernos este espacio en sus reuniones anuales. Y otra cosa, y no la menos importante, es felicitar a Graciela Martínez por este esfuerzo. Una mujer, destacar que es una mujer quien preside el LACNI WARP, quien imparte como actora principal los talleres Amparo y que siempre ha estado en la disposición de ayudarnos, de brindarnos su soporte, independientemente del medio en que la contactemos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Lizania. Le damos un aplauso. No sé si hay alguna consulta que alguien quiera preguntar algo del público. Sobre los talleres o sobre la experiencia. Si no, pasamos al tema siguiente, que es el reto IPv6. Este programa, el reto IPv6, es algo que lleva adelante Alejandro Acosta con la colaboración de Asael Fernández y que tiene que ver con el objetivo de promover y apoyar el despliegue de IPv6 en la región a través de implementaciones concretas. Entonces, los participantes de este proyecto lo que tienen que hacer es fijar una meta y cumplirla de implementación de IPv6 y de despliegue en alguna parte de su red o alguna experiencia de despliegue concreta. Puede participar cualquier institución o persona del área de cobertura de la CNIC. Y hay premios, se entregan dos premios, un premio material, además hay anuncios en el newsletter de la CNIC, redes sociales
y se le da amplia difusión. Carmen Denis, de la Universidad de Yucatán, es quien ganó el año pasado este reto y nos va a contar su experiencia. Bueno, hola, pues muchísimas gracias, buenas tardes. Y sobre todo muchas gracias a LACNIC por este espacio, para poder compartir esa experiencia. No es una experiencia personal, bueno, sí hay una parte de la historia, pero aquí en este espacio voy a llevar la voz de mis compañeros, quienes realmente hicieron el trabajo y aceptaron cada uno de los retos, pero sobre todo compartir la riqueza, ¿no?, que nos dejó. Bueno, una breve introducción. Como ya dijo Guillermo, soy de una universidad pública, de una universidad del sureste de México, con un poquito más de 27,000 usuarios entre alumnos académicos, administrativos. Y el área que administra la operación de la red está completamente centrada en la operación y en la administración de la red, y que solamente contábamos con un recurso IPv4 legado, y que por cierto todavía nos quedaba y nos queda recursos de direccionamiento. Y algo muy importante para que puedan tomar nota, ya mencioné que son más de 27,000 usuarios, pero para proporcionar el soporte a toda esa comunidad son 14 personas, ¿sí? Especialistas, y contamos con el apoyo de aproximadamente 8 becarios. Esto que estoy contando es de lo que ha ocurrido de diciembre hacia atrás. Ahora hay una nueva historia en la universidad que está afrontando los nuevos retos de tecnologías de información, pero cuando vivimos el reto de 2017 al 2018, esa era la capacidad para poder afrontar todo este reto para trabajar en la innovación de IPv6. Sí, en 2016 iniciamos con unos pininos a través de CUDI con el apoyo de ASAEL, que hubo un reto de IPv6, participamos y no ganamos, solamente habíamos tomado una pequeña capacitación y teníamos una noción muy, muy básica de qué era IPv6. Adelanto, hemos participado en 3 retos de LACNIC. En 2 hemos ocupado el primer lugar y un segundo lugar. Y ahora ese es el resumen de lo que es la experiencia que hemos vivido. ¿Sí? Bueno, antes de continuar, ¿de dónde sale y qué es lo que evolucionó al participar en este reto? Hace ratito estaba por acá Oscar Robles, quien platicaba que hace 25 años estábamos naciendo el Internet en América Latina. Bueno, pues les cuento que me tocó vivir eso, tengo 25 años, en el 1994 me tocó iniciar y colaborar en ese tiempo con mi jefe Juan Herrera, armar la red, ¿sí? Y era un estudiante y el mundo de Internet era desconocido, utilizábamos toda la información autodidacta, pero ¿cuál era la característica de ese tiempo? Y tal vez algunos de ustedes que tal vez son más o menos de mi edad o tal vez un poquito más jóvenes o un poquito más grandes, ¿qué era lo que nos motivaba? Nos motivaba que era algo nuevo, nos motivaba la ilusión de agarrar los libros de O'Reilly o lo que pudiéramos encontrar de los manuales. ¿Por qué? Porque no existía absolutamente nada y era casi nula la información y la capacitación que existía. Bueno, con toda esa energía que nos duró los finales hasta los finales de los 90s, pum, pasó un tiempo donde nosotros como que se apagó esa ilusión, aprendimos a sobrevivir para operar la red, y esa ilusión de poder innovar como que nos quedamos dormidos. Yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo, ¿no? Y que ese había sido uno de los grandes retos. Pero hasta que ocurrió, siempre hay un antes y un después para quienes participamos por primera vez en LACNIC, en el LACNIC 27 en Iguazú, que fui embecada, vino como que un cambio de chip, ¿no? Y entonces al regresar, pues estuve reflexionando de cómo íbamos a despertar a la universidad, cómo íbamos a despertar a esta comunidad de gente maravillosa que operaba la red. Y pues aunque habíamos participado en CUDI,
Personalmente añoraba a que regresen esos tiempos de los 94, 95, 96, donde hasta nos quedábamos hasta la noche, muy de noche, para poder construir la red, ¿no? Entonces, al regresar de ese evento, la ACNI 27, que creo que sí cambian el chip cuando uno viene por acá, compartí la experiencia y el mensaje a mis compañeros de trabajo. Sí, y ya regresamos, bueno, regresé y bueno, pues al menos tuve la ilusión de tener una nueva misión, una nueva ilusión, que era el cimentar el futuro del desarrollo de Internet en la UADY con el IP versión 6. Sí, teníamos, existía la innovación, teníamos ya servicios en las nubes, nuevas herramientas de colaboración, sistemas de comunicación unificada, pero todo era con IP versión 4. Cuando hice la propuesta, efectivamente, bueno, todos me dijeron, no, la mayoría, sí, está muy bonito, pero tenemos mucho trabajo y nuestra función es poner a operar y mantener la operación de la red. Sí, y hubo un rechazo, hubo un pequeño grupo de gente que dijo, bueno, pues con permiso, no es momento, pero sí era momento. Bueno, la respuesta fue, pedí el apoyo como responsable en ese tiempo del área de infraestructura y servicios de telemática de la coordinación, y con el apoyo de mi jefe directo, le pedí el apoyo para que podamos incursionar y empezar a trabajar en IP versión 6. ¿Cuál fue en este caso? ¿Con qué íbamos a empezar? Era participando en el reto IP versión 6. Y de ahí, pues seleccioné, invité a dos de mis compañeros de equipos de trabajo que terminaron, cuando les dije, se inscriben, mañana son las inscripciones y ya pasado mañana ya se cierran, quedaron aterrorizados. Y esa fue una de las, en este caso, de las anécdotas que pudiera platicar, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los puntos destacables para participar en este reto? Bueno, se planteó un modelo basado en mentoría para poder trabajar en el proyecto. Se estableció una metodología de trabajo. Se conformó un equipo multidisciplinario al que le llamamos con mucho cariño el Team IP versión 6 de la UADY, donde en un inicio solamente estaba el personal de base, no podíamos incursionar a nuestros becarios, y ya con ese esquema de mentoría se inscribieron nuestros compañeros, pero sin embargo el momento de inscribirse les dejaba muy claro que ellos estaban representando a una institución y que íbamos a trabajar en equipo. Ellos salían registrados, pero detrás tenía todo un equipo de gente que los estaban apoyando. Entre los retos estaba de que teníamos que hacer tiempo para dar el soporte a la red, mas sin embargo teníamos que cumplir lo que habíamos planeado en ese primer reto que participamos, en el segundo reto IP versión 6 del 2017. Una parte de la estrategia fue la capacitación en el campus LACNIC. No éramos miembro, solamente podíamos tomar el curso IP versión 6 básico. Y también igual somos clientes muy, muy frecuentes de todos los webinars que da LACNIC. Y habilitamos un laboratorio de IP versión 6 y le pedimos a un proveedor ISP que nos permitiera un bloque de IP versión 6 para que podamos hacer en este caso nuestras primeras configuraciones, que era lo que presentábamos en los retos. Bueno, ¿qué sucedió posteriormente de ese primer reto? Vino un segundo reto, otro tercer reto, pero ¿qué logramos? Logramos consolidar al equipo de personas, incluimos a becarios, continuamos ya con la capacitación del LACNIC, porque la universidad logró gestionar ante NIC MX, contar con su propio recurso, y ya continuamos ya la capacitación al ser miembros del LACNIC, bueno, seguir aprovechando todas las capacitaciones de IP versión 6 avanzado que existen, además de continuar con los webinars, ¿no? Igual, tan inspirados que lograron estar, pues, bueno, llegamos a estar el equipo que conformamos el Team IP versión 6, hasta hicimos nuestro propio logo. ¿Sí? Entonces teníamos nuestra propia identidad, entonces ya con ello están nuestras tacitas, ahora que tomamos el café tenemos nuestras tacitas, entonces ya hay un convencimiento, ya es propio y ahora ellos ya están súper motivados. ¿Sí? Entre las cosas que igual obtuvimos fue alimentar nuestra base de conocimientos, porque tenemos el personal que rota, entonces todo ese conocimiento y experiencia que vamos adquiriendo, no solamente en IP versión 6, sino en todos los servicios que proporcionamos, quedan registrados en una base de conocimientos para consultas o capacitaciones futuras de nuevo personal, ¿no?
Bueno, ¿cuánto tiempo me queda, Guillermo? Tú me... Y andar redondeando un poquito. Mande. Tres minutos. Ah, tres minutos. No, todavía tengo tiempo. Bueno, ¿qué logros, qué logramos hacer ya con la participación de los tres retos? Bueno, ya mencioné de que logramos gestionar nuestro propio recurso de IPv6 ante NIC-MX. Tenemos un laboratorio que está operativo y que cada vez se va enriqueciendo, donde tenemos, aparte de los servicios de IPv6, tenemos páginas de IPv6, DHCP, NAT64, DNS64. También, igual como resultado y uno de los objetivos de uno de los retos era que generemos nuestro plan de direccionamiento considerando nuestros campus, nuestras facultades y cada uno de los servicios actuales y futuros. Entonces, ya contamos con un plan de direccionamiento para realizar nuestro despliegue. Un edificio de la universidad ya cuenta con la primera red IPv6 en dual stack y ahora ya se está proyectando hacer ya la replicación a otros campus. Seguimos, en este caso, igual alimentando nuestras bases de conocimiento. ¿Qué dominio o hasta dónde ya hemos llegado? Ya sabemos cómo configurar los switches a nivel de LAN, los routers, no solamente a nivel interno, sino igual a nivel del perímetro, las configuraciones de los firewalls, el inalámbrico, nuestros controladores de dominios, DNS. Adoptamos el YURT NAT64 y también igual ya contamos con una plataforma, después de evaluar, la plataforma de monitoreo que tiene el soporte para IPv6 para que ya sea mucho más transparente. Sí. Y también igual, bueno, ya se trabajó en este último reto que fue premiado en el ACNIC 30, en el pasado evento en Rosario. Entre las cosas adicionales es que se presentó el desarrollo de una primera app con soporte con IPv6 y que también igual pudimos creer en la creación de nuestros certificados RPKI y ROA de nuestro bloque IPv6 que adicionalmente nos permitió cumplir uno de los requisitos de las cuatro acciones que nos permite Manners y actualmente la universidad ya es parte de Manners. Y también igual, en cierto modo, el reto ha ido dando sus pequeños o sus grandes frutos, ¿no? Conclusiones y aprendizajes. Una gran satisfacción que no es pasajera, se ha quedado permanente en el equipo. En el equipo de trabajo, cuando entran nuevos estudiantes, se les da la capacitación, se les involucra en las actividades, en los laboratorios, ya se le ve a la gente muy, muy motivada, pero sobre todo se ven muy contentas porque ven que su trabajo es reconocido. Como mencionó, creo que igual mencionaba Guillermo, igual en LACNIC News, bueno, también igual pues salen los reportajes, ¿no? Entonces, para los jóvenes, sobre todo para los jóvenes, es muy importante ese reconocimiento, ¿no? Muy importante, logramos la colaboración. En este caso, trabajamos en que existen desigualdades justas, que no todos podemos realizar lo mismo y que cada uno tiene un talento y que tiene que ser compartido, ¿no? Y finalmente, ya para concluir, la universidad que ayer nombraron ganadora, la Universidad Autónoma de Querétaro, nos pidió, igual que nos, por allá de febrero, se comunicó con la UADY y nos pidió que por favor si le pudiéramos compartir cómo fue nuestra experiencia de esto que estamos platicando en el reto y cómo lo habíamos llevado a cabo. Y bueno, pues es grato saber, ¿no?, de que ellos ocuparon el primer lugar, ¿no?, en este reto de este año. ¿Y qué ha pasado con la gente que ha trabajado con el reto IPv6? Bueno, aparte de que quedamos en que por un tiempo no van a seguir participando, se han vuelto instructores, se han vuelto evangelizadores con universidades del sureste, con apoyo de ASAEL y con el apoyo igual con el involucramiento de NIC México y de la Red Nacional de Universidades de México. Entonces, estamos replicando, ¿sí? ¿Para qué? Para que en este caso seguir aportando este desarrollo, esta infraestructura para el desarrollo de Internet en México. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Bueno, vamos a dejar para el final si hay preguntas. Vamos a hablar ahora de Más Raíces. Más Raíces es el programa que tiene como objetivo desplegar instancias de servidores raíz de DNS en la región.
Como saben, y ya se ha hablado más de una vez, la zona raíz del DNS es fundamental para toda transacción en Internet, porque todo comienza con una consulta a los servidores de la zona raíz. Y entonces, este proyecto lo que busca es que haya una mayor cobertura de servidores de root servers que resuelven esta zona raíz, y que haya una mayor cobertura en la región, ¿no? Este programa en LACNIC existe desde 2004, se han instalado más de 30 copias de servidores en toda Latinoamérica y Caribe. Actualmente estamos trabajando con las letras F, L, K e I, y estamos esperando incorporar otros operadores. Eso le da más diversidad de plataformas al DNS de la región y lo hace más resiliente y estable. Actualmente tenemos abierto el llamado, por lo que si están interesados en esto, les recomiendo que entren a la página raices.lacnic.net. Este programa lo manejamos a través de un llamado a interesados, que lo hacemos anualmente. Alejandra Moreno de Transtelco participó en el llamado que hicimos en el 2018, y ellos fueron uno de los sitios seleccionados por la gran cantidad de usuarios a los que iban a llegar, ¿no? Entonces, te doy la palabra, Alejandra. Muchas gracias, Guillermo. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Moreno, yo manager de ingeniería en la empresa de Transtelco. Transtelco es un proveedor líder de servicios de telecomunicaciones entre México y Estados Unidos, y fuimos una de las empresas afortunadas que LACNIC nos seleccionó cuando atendimos al llamado de raíces. El llamado se atendió en el 2017 y el servidor se instaló y activó en el 2018. ¿Qué motivó a Transtelco a atender el llamado del programa Raíces de LACNIC? Lo que nos motivó para aplicar al programa de Raíces es que, debido a que en Transtelco nos hemos centrado en desarrollar progresivamente la infraestructura de la red, vimos este llamado como una oportunidad para fortalecer nuestra arquitectura, gestionando la instalación y alojamiento del servidor en una de las ciudades más importantes del país de México y donde hay más intercambio de tráfico, que es la Ciudad de México. Ahí fue donde se eligió instalar y activar el servidor raíz. ¿Por qué nos interesó a Transtelco a participar con este programa? Además de que Transtelco es una empresa que comparte la visión con LACNIC sobre el importante papel que representan las copias de los servidores raíces, logramos mejorar y fortalecer la flexibilidad, estabilidad y seguridad del Internet, tanto a nivel regional como a nivel global. Con esto, vimos varias ventajas y beneficios al instalar y alojar este servidor raíz en nuestras instalaciones. Como por ejemplo, se vieron directamente beneficiados un gran número de usuarios, tanto residenciales como empresariales, dentro de los 34 mercados metropolitanos donde trabaja Transtelco. Y estamos seguros que, además de mejorar la conectividad local y global, aumentará la estabilidad y disponibilidad del servicio, así como menores latencias de tiempo de resolución para obtener un mejor control del servicio para el usuario final. El proceso, en conjunto con LACNIC y NetNode, que fue el servidor que en esta ocasión se instaló, el servidor, fue muy grato, y la verdad, un agradecimiento especial a Guillermo, que fue nuestro mediador entre nosotros y entre NetNode, para que el proceso fluyera de manera muy buena. Todo estuvo en tiempo y en forma, desde la aplicación, desde que atendimos el llamado, desde que fuimos elegidos, hasta ya cuando tuvimos la comunicación directamente con NetNode para hacer la instalación en Ciudad de México, hasta la configuración y activación de servidor. Entonces, al igual como lo comentó Guillermo, yo los invito a que, si están interesados, atiendan el llamado. Es un proyecto bastante interesante y una muy buena oportunidad que nos da LACNIC para participar en conjunto y mejorar la estabilidad del Internet.
Muchas gracias. Bueno, gracias, Ale. El último tema es el de los talleres de interconexión. También como parte del objetivo del ACNIC de dar la estabilidad y la seguridad y la resiliencia de Internet en la región. Aparte que nos interesa también es promover una mayor independencia de las organizaciones a través de la gestión de sus propios sistemas autónomos y de las interconexiones tanto públicas como privadas, ¿no? O sea, nosotros creemos que de alguna manera los países que tienen mayor cantidad de organizaciones con sistemas autónomos y con recursos propios tienen una Internet más fuerte. No es lo mismo que una institución dependa solo de su proveedora, que pueda interconectarse con otros y con otras organizaciones, y la redundancia de interconexiones le da mayor estabilidad a la red. Entonces, una cosa que le dedicamos bastante es a los talleres de interconexión y los talleres de peering, como el tutorial que hacemos mañana en el evento, pero también tenemos talleres específicos en algunos países y donde tocamos desde aspectos técnicos que tienen que ver con cómo hacer peering, mejores prácticas, cómo hacer BGP, RPKI, bueno, y otras tecnologías que queremos impulsar. Pero también hablamos de cuál es el caso de negocios del peering, cuándo se justifica y cuándo no, qué son los puntos de intercambio de tráfico, los modelos de gobernanza, de modelos económicos y demás. Entonces, todo esto lo tenemos armado y lo hace rato que venimos haciendo estos talleres en conjunto con otras organizaciones. Hemos hecho en conjunto con Internet Society, con Google el año pasado y con, por ejemplo, con la CAIX también tenemos coordinación en los contenidos que damos en estos talleres. Y hicimos un par de talleres en la República Dominicana y quisiera darle la palabra a Wanda Pérez, que estuvo en esos talleres y que forma parte del equipo que está llevando a Ale la creación de un IXP en la República Dominicana. Wanda. Gracias, Guillermo. Muy buenas tardes a todos y todas. Como pudieron escuchar, estoy liderando el proyecto del capítulo dominicano de la Interti para crear un punto de intercambio de tráfico de Internet IXP en la República Dominicana. Y quiero compartirle en el día de hoy dos ideas. La primera de ellas es muy brevemente citar cómo iniciamos y dónde estamos, contándoles los hitos más relevantes del proyecto que hemos logrado hasta el momento. Y lo segundo es cuáles factores nosotros consideramos que han sido decisivos para el éxito del proyecto. Y digo el éxito porque ya la creación de ese punto de intercambio de tráfico de Internet en Dominicana es una realidad. El proyecto comienza en noviembre del año 2017, cuando el capitano de la Internet Society convoca y celebra el tercer foro de gobernanza de la República Dominicana. Y dentro de ese espacio se realiza el primer taller de IP de la República Dominicana, liderado por la CNIC y por ISOC. Ese primer taller de IXP en la República Dominicana no solo creó las capacidades técnicas necesarias a nivel local en la República Dominicana, sino que fue también muy motivador y como resultado en ese mismo taller se creó una fuerza de trabajo para conformar impulsar el desarrollo del punto de intercambio de tráfico en Dominicana. Y más del 98% de los presentes en ese taller que dirigió la CNIC e ISOC se inscribió de inmediato en una lista que circulamos para conformar esa fuerza de trabajo. O sea que resultó de mucho éxito ese primer taller. De inmediato nosotros creamos una lista de correo donde íbamos a manejar los intercambios del taller y a esa lista se unió la CNIC de igual manera para continuar el apoyo y la asesoría. Y también se nos unió la Internet Society, o sea que luego del taller siguen
participando activamente en la lista de correo creada para el Task Force. En enero del año 2018 convocamos a que los actores de la fuerza de trabajo para conformar el IXP nos reuniéramos todos y que los actores trajeran propuestas diciendo cómo ellos entendían que debía ser el punto de intercambio de tráfico de la República Dominicana. Un proceso que, en el que la CNIC nos insistía mucho, al igual que ISOC, que eran los mismos actores los que debían definir qué ellos querían para la República Dominicana, y precisamente eso fue lo que hicimos, llamarlo a que ellos trajeran propuestas. En esa primera reunión de enero de 2018 se presentaron dos propuestas, una universidad, UNIBE, y el NAP del Caribe. Trajeron propuestas y de esas dos propuestas los mismos actores seleccionaron el NAP del Caribe, el cual consideraron que era el lugar idóneo por ser un data center Tier 3 con todas las características necesarias para albergar una infraestructura crítica como lo es el IXP. Y de igual manera el NAP del Caribe ofreció de manera gratuita, sin ningún costo, albergar el IXP, ofreciendo el colocation, un gabinete completo para estos fines, una capacidad básica de amperaje para energizar los equipos. También ofrecieron la interconexión de manera gratuita y pues se decidió que ese era el lugar idóneo y por consenso se llegó entonces a establecer que el NAP del Caribe era quien iba a hospedar el punto de intercambio de tráfico. Surge luego la necesidad, porque los actores lo pidieron, de definir un acuerdo base de interconexión, y precisamente nosotros, que no teníamos experiencia en el tema, acudimos nueva vez a la CNIC, y tanto la CNIC como ISOC y LACIX nos apoyaron en definir ese acuerdo base de interconexión que pidieron los actores para tener una idea de cómo iba a ser la interconexión en ese punto de intercambio de tráfico. Posteriormente aplicamos en mayo del año 2018 al programa de becas Beyond the Net de ISOC, y en agosto recibimos el anuncio de que nuestra propuesta de proyecto fue aprobada, de manera que ahí teníamos gran parte del financiamiento que necesitábamos para desplegar el IXP. Entonces, ya teniendo los fondos y gran parte del proceso avanzado, pues continuamos las interacciones, creamos el comité técnico que iba definiendo todos los temas técnicos, y viene nueva vez la CNIC a apoyarnos presencialmente en la República Dominicana con un segundo taller de interconexión. En esta ocasión vino al país acompañado de Google, y realizaron un segundo taller de interconexión. Entonces, este proceso realmente para nosotros ha sido vital, el acompañamiento de la CNIC y de ISOC, porque podemos tener toda la mejor intención del mundo, pero no tenemos la experiencia de estos dos actores tan importantes en lo que son la conformación de puntos de intercambio de tráfico en la República Dominicana. Nosotros, de igual manera, luego de ese segundo taller, entonces decidimos que había que establecer en firme cuáles actores estaban interesados en participar en el punto de intercambio de tráfico, aunque habían estado asistiendo, ya estaban en la lista. Queríamos algo en firme donde ellos externaran su interés de unirse, y se creó una carta de intención donde la han firmado hasta el momento 6 proveedores de internet, los más grandes y algunos más pequeños, al momento 6, esperamos que todos los demás se vayan uniendo: Claro, Altice, Viva, Wind, Cable and Wireless, and OneMax. De manera que esto resulta para nosotros muy motivador ver esa amplia participación. Luego se unieron 12 universidades que también han firmado la carta de intención, y el NICDO y el NAP del Caribe. De manera que tenemos 20 organizaciones al momento
que han firmado la carta de intención y tienen un interés muy firme de unirse al punto de intercambio de tráfico. Entonces, en los próximos meses, ¿qué esperamos? Ya con el equipo técnico estamos definiendo los puntos finales de los equipos que van a conformar la infraestructura del punto de intercambio de tráfico y pensamos poner la orden de compra para adquirir los equipos y poder realizar en meses posteriores la implementación del IXP. De igual manera, estamos en el proceso, ya iniciamos de solicitud de bloques IPv4, IPv6 y ASN a la CNIC. Estamos en este momento también inmersos en ese proceso. También creo importante citar el apoyo que hemos recibido de otras organizaciones. Y voy a citarlo en el segundo punto que quiero compartirles para concluir con estas ideas. Nosotros por más de 15 años en la República Dominicana hemos hecho esfuerzos, y digo hemos porque han sido organizaciones de diferentes sectores en nuestro país que han intentado conformar un punto de intercambio de tráfico y no habían logrado materializarlo. Y nosotros creemos que los factores decisivos para que en esta ocasión sí estemos tan avanzados y ya sea prácticamente una realidad el punto de intercambio de tráfico, lo atribuimos a cuatro factores principales, a este programa de creación de capacidades de la CNIC con los talleres de interconexión, porque no solo en el primer taller, por ejemplo, no solo se crearon las capacidades técnicas, sino que también presentaban unos modelos de ejemplo de los ahorros y se evangelizó a los diferentes actores. Entonces, ese primer taller jugó un rol muy importante y fue decisivo en ese empujón inicial. Y el segundo, el primero con ISOC y el segundo con Google, entonces es el que ya con una comunidad que tenía un año en la fuerza de trabajo discutiendo sobre el IXP, ya consciente de que querían integrarse, pues reforzar algunos conocimientos técnicos y adquirir nuevos para seguir fortaleciendo la fuerza de trabajo del IXP. De manera que para nosotros es un factor decisivo en el éxito esos talleres de interconexión de la CNIC, ISOC y Google. Otro punto importante fue disponer, y lo tenemos al momento todavía, de una asesoría continua. La CNIC e ISOC no han participado en los talleres y se han desconectado, sino que permanentemente han seguido dándonos asesoría. A todas nuestras consultas han respondido y yo creo que eso ha sido de vital importancia en el proceso. Eso también genera confianza en la comunidad local, porque no es lo mismo que un grupo de inexpertos decida emprender un proyecto a que vean que estamos acompañados de organizaciones de la experiencia y de la trayectoria en estos temas como la CNIC e ISOC. De manera que esto ha generado confianza en los miembros del Task Force de IPv6 para continuar en el esfuerzo. Eso también ha sido un factor decisivo de éxito. Otro punto importante ha sido el hecho de que la CNIC e ISOC nos han introducido con otras organizaciones claves en los temas de puntos de intercambio de tráfico en la región. Y esas otras organizaciones también han colaborado mucho con nosotros, como es el tema de LAC y como es el caso de LAC-IX y de Packet Clearing House, que nos han acompañado apoyándonos en diferentes necesidades que han ido surgiendo. Entonces, ese networking, ese interconectarnos con otros actores clave, ha sido muy importante el apoyo de la CNIC para apoyarnos y conectarnos con esos otros actores claves. Entonces, por último, yo creo que un factor decisivo es el último, pero yo creo que el más importante, y recuerdo a Guillermo y de la CNIC y a Christian O'Flaherty insistir en el punto, tanto a mí como líder del proyecto y al consejo directivo de ISOC-DO, es que no son ustedes que tienen que definir lo que quieren en Dominicana para el IXP. Son los mismos actores los que deben definir qué es lo que ellos quieren, porque eso va a garantizar el éxito del proyecto. Entonces, el hecho de que son los mismos actores los que han ido decidiendo en este año completo de trabajo, todo el 2018,
Yo creo que ha sido decisivo porque cuando yo soy el que aporto, el que digo que quiero y eso que yo externo se toma en cuenta, pues yo me involucro más y siento un mayor compromiso. Y eso es lo que se ha dado. Todo se ha hecho por consenso. Los mismos actores participantes del Task Force para conformar el IXP son los que han decidido y definido cómo ellos quieren que se cree ese punto de intercambio de tráfico en la República Dominicana. Y básicamente esas son las ideas que quería compartirles en la tarde de hoy. Gracias. Muchas gracias, Wanda. Bueno, no sé si hay preguntas de alguien del público sobre a cualquiera de los panelistas o sobre alguno de los programas. Nadie tiene nada que quiera saber más en detalle de cómo participar o cómo fue la participación. Yo, Alejandra, te quería hacer una pregunta justamente sobre eso. ¿Cómo les resultó el proceso de participar en el programa Más Raíces? ¿Cómo aplicar o cómo surgió la idea? Y después el tema de la instalación del servidor y todo eso, ¿fue complejo, fue simple? ¿Qué experiencia puedes contarnos de eso? Pues la aplicación surgió aquí en el ACNIC. Aquí fue donde en los eventos nos dieron a conocer la información de cómo aplicar y de en qué consistía el programa. Entonces, después de que se aplicó, nos avisaron que afortunadamente fuimos uno de las empresas seleccionadas para poder instalar este servidor raíz en nuestras instalaciones. Y después de ahí, la verdad, el proceso fue muy sencillo. Tanto la comunicación con EBNOT, que es el proveedor, el operador del servidor, tanto con ustedes, la comunicación fluyó bastante bien. Y el proceso fue bastante sencillo. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Lizania, vos comentaste algo de que está previsto la creación de un CSIRT dentro de la regulación de Dominicana. ¿Puedes dar más detalles sobre eso? ¿Cómo, en qué estado está qué el CSIRT? Sí, gracias, Guillermo. Como mencionó nuestro presidente, el presidente del Consejo Directivo del Indotel, se tiene previsto la creación de un centro de respuesta de seguridad cibernética para el sector de las telecomunicaciones, específicamente para los ISP. Ahora mismo estamos en proceso de conformación, o sea, de elaborar los documentos iniciales con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos. Y el alcance es ese, porque hemos tenido precedentes de caída de servicio y no estamos seguros o quizá no hemos contemplado que una caída de esos servicios la puede ocasionar un ataque cibernético. Entonces, si bien nuestras legislaciones contemplan la continuidad del servicio de las telecomunicaciones y qué cosas, qué especificaciones técnicas deben tener sus data centers para que si ocurre un incidente de cualquiera índole, ellos tengan un site alterno o enlaces alternos, nosotros como ciberseguridad queremos también cerciorarnos que ellos tengan implementado esas mejores prácticas. De hecho, estamos también elaborando un reglamento de ciberseguridad donde mediante el reglamento queremos disponer la creación del CSIRT mediante el mismo reglamento, de modo que no es solamente atacar la parte de respuesta, sino también mediante el reglamento cerciorarnos de que esas mejores prácticas de ciberseguridad estén implementadas como una manera preventiva también de mirar la ciberseguridad. Bueno, gracias. Carmen, vos comentaste que estaban usando NAT64 y que habían usado Joule, que habían hecho como parte de la implementación, usado Joule. Joule es un software desarrollado por NIC México para implementar NAT64. ¿Cuál era la idea? ¿Dar IPv6 only a los usuarios finales o no usar más IPv4? Público, ¿cuál era la idea de usar? Bueno, al día de hoy, bueno, cuando fue como parte de una de las actividades de los retos que participaba la UADI, era para evaluarlo, ese fue el motivo inicial, ¿no? Más sin embargo,
En el desarrollo del, y la evaluación, ¿no? Y, este, y el estudiar sobre el YUL, todavía mis compañeros no tenían tanta confianza como para, ni siquiera conocían todavía a Jorge Cano. Pero aquí voy a comentar algo muy, muy, muy interesante, ¿no? Y aquí hay una de las experiencias de esos comentarios, esperando que me hagan alguna pregunta de esa, porque déjenme decirles que yo, o sea, soy honesta, yo no me meto a configurar el direccionamiento ni nada de IP versión 6, quienes realmente lo que hacía yo era coordinar y ser la mentora para que pudieran realizarlo, pero quienes hacían todo este trabajo, en este caso era este, Carlos Rico en conjunto con Cristian Méndez. Entonces, él comentaba que uno de esos retos de la implementación de YULNAT64 fue como método de transición. Sin embargo, a él le quedaron muchas de esas dudas, ¿no? Él al día de hoy me encantaría que lo pudiera responder porque todavía a principios de abril, y por allá está Jorge, ¿sí? Se llevó a cabo un taller presencial de YUL para efectivamente aprovecharlo muchísimo más en la universidad. Y ya quedó claro de que va a ser tomado como una estrategia para el despliegue de la universidad, al menos en esta fase de aquí a 2 años, ¿no? Aprovechando igual este taller, igual fue impartido y no se quedó solamente en la universidad, sino que igual invitamos a universidades del sureste, participaron en total 10 universidades y se capacitaron a 35 personas. Entonces, como ya la universidad, como resultado, está trabajando. Y pero como sé que ya no me vas a dar otra vez el micrófono, sí, voy a aprovechar saludar a mis amigos y compañeros de la universidad que están aquí en mi corazoncito. Realmente un agradecimiento a cada una de estas personas que participaron en los tres retos, que es Emanuel, Carlos, Cristian, Enrique, Wilber, Diego, Lucía, Felipe, Efraín. Estos últimos se fueron becarios y dieron realmente todo el corazón y al día de hoy son los que se van a encargar de continuar con este proyecto en la universidad. Y una servidora, bueno, a mí me tocará ya fuera desde otra trinchera seguir apoyando a otras universidades para apoyar a LACNIC y a NIC México. Vale. Muchísimas gracias y gracias a NIC MX, LACNIC y por supuesto a Sahel. Gracias. Gracias, Carmen. Bueno, para Wanda, una de las cosas que comentaste acerca del IX es que no solo están los ISPs en la carta de intención, sino que hay otros miembros, ¿no? Entonces, eso es bien importante para los puntos de intercambio, que no sean solo los ISPs los que están conectados, sino que el punto de intercambio de tráfico incluya también otras instituciones del país, como por ejemplo pueden ser universidades, bancos, organismos de gobierno, porque lo que se quiere con un punto de intercambio de tráfico es que beneficie a todos, ¿no? Y entonces el contenido por ahí está en algún lado, pero es accedido desde distintas redes. Entonces, cuanto mayor interconexión haya de esas organizaciones, es mejor. Entonces, quería saber quiénes firmaron la carta de intención, no el listado, pero sí qué tipo de organizaciones firmaron la carta de intención, además de ISPs que dijiste que estaban los principales, ¿no? Bueno, aparte de los 6 ISPs, firmaron 12 universidades. Dentro de ellas, pues las más grandes y con mayor número de estudiantes, incluso algunas de ellas también con temas de investigación y algunos contenidos importantes en el país. Y aparte de estas 12 universidades, pues el NAP del Caribe y el NIC.do. Son todas las organizaciones que al momento han firmado. 6 ISP, 12 universidades y luego 2 organizaciones de otra naturaleza, 20 actores en total. Está bien. Ahora que dijiste el NIC.do, ustedes podrían también aplicar al programa Más Raíces, porque sé que tienen ya alguna propuesta de root server, pero no está de más tener otro. Y una ventaja que tiene tener el root server en el punto de interconexión, si tienen además los dominios nacionales, es que ante cualquier corte de enlaces internacionales,
la internet local en el país sigue funcionando, porque tienen la resolución de dominios de las zonas raíz más la resolución de dominios del NIC, en este caso NIC.do, y están todos interconectados. Entonces, eso vuelve mucho más robusta la internet del país, ¿no? O sea, no necesitan salir afuera. Entonces, si se corta la internet hacia afuera, la internacional, eso hace que siga funcionando todo. De hecho, Guillermo, como mencionaste, tenemos ya, Gael está acá en la sala, ha estado colaborando mucho con nosotros y apoyándonos más allá del tema de que nos van a ubicar en el punto de intercambio de tráfico una copia de un root server de DNS. O sea, ya tenemos ese, como bien indicabas, que va a ser colocado por Packet Clearing House. Pero precisamente ustedes recientemente hicieron un llamado, Guillermo y Isaías Mercado, que es del board de ISOC.do, no sé si está por acá, precisamente pidió al consejo de ISOC.do que se reunieran y discutieran la posibilidad de aplicar al llamado del ACNIC. Eso recién pasó en estos días y creo que no han llegado a reunirse. Amparo, que está por acá presente, me puede confirmar, pero sí sé que se discutió sobre el tema al ver el llamado que realizó LACNIC. Habrá que ver a qué conclusiones llega el consejo, pero es una posibilidad que agregaría bastante valor. Yo creo que sería muy bueno, Guillermo. Bien, gracias. El llamado está abierto hasta fin de mayo. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más, si no, damos por concluido. ¿Alguien quiere comentar algo? No. Bueno, creo que quieren irse de la sesión ya. Bueno, les agradecemos fuertemente a las panelistas. Muchas gracias a todas. Un aplauso, por favor. ¿Hay un comentario en el chat?